i will be a dictator but one day we're going to close up the border I've made the preservation of American democracy a central issue of my presidency. I believe in free and fair elections. Maybe that's because he's been so consistent, saying over and over again he plans to stay on, gearing up to go head to head with conservative leader Pierre Polyev when the time comes. Historically, prime ministers are often... Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción del ACWAYED, el CISAN y la UNAM. Vamos a estar hablando sobre los 80 años eh, que conmemora la relación diplomática entre México y Canadá y para ello contamos con la presencia del embajador Clark aquí en este programa. Un honor para nosotros, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, embajador. Y también la doctora Graciela Martínez Salce, directora del CISAN. Muchísimas gracias. Graf. Pues muchas gracias por la invitación y qué honor, embajador, que nos acompañe. Buenos días. Bien, aquí estamos y comenzamos con mi norteamericano. Es una ocasión eh, muy especial. Son el 29 de enero eh, eh, vamos a tener eh, el inicio de un conjunto de actividades porque se conmemoran estos 80 años de eh, relación diplomática entre México y Canadá. Señor embajador, ¿cómo, ¿cómo es la relación diplomática en este momento entre México y Canadá? ¿Qué perspectivas tiene? Bueno, el embajador siempre va a decir que la relación es excelente, ¿no? Pero en el caso, en el caso actual sí, es una, es una relación que, que funciona muy bien. Y funciona muy bien porque tenemos los mecanismos a través de los cuales se puede tener el contacto con los líderes, con los funcionarios, con los secretarios y los ministros en nuestro, nuestro caso. Entonces hay una agenda política muy nutrida uh, y de hecho vamos a tener la próxima reunión de la Cumbre de América del Norte en Canadá en el mes de abril. No se sabe, el, no se sabe el, exactamente la ciudad, pero por lo menos estaremos después del frío más crudo del invierno <laughs> uh, uh, canadiense. Um, es, es, una, es una gran relación que tenemos con México. ¿no? La relación política, la relación comercial de la cual podemos hablar, uh, que es muy, muy importante para ambos países, las inversiones canadienses aquí mm. y la relación humana que existe entre los dos países. ¿no? Y tal vez este, este es el aspecto más interesante de la relación. Hay turismo canadiense aquí, pero mexicano hacia Canadá hay un flujo de estudiantes uh, también mexicanos que, que van a estudiar en canadá me gustaría tener más canadienses estudiando aquí pero este es un problema uh, es un problema de largo alcance que no voy a poder solucionar y también tenemos uh, tenemos programas de migración ordenada programa de trabajadores agrícolas temporales por ejemplo que van a canadá cada año que que nos apoyan en la, en la cosecha y luego pueden, pueden eh, volver a su, a su uh, comunidad de, de origen para disfrutar un poco de las ganancias de esos uh, programas. Entonces, este de manera muy superficial es la relación, uh, la relación entre no, nuestros dos países. Y cabe destacar que es una relación dentro de un contexto de América del Norte. Uh -huh. uh, se ven las tres banderas, banderas aquí. Y, y tal vez lo interesante tanto para un canadiense que para un mexicano o una mexicana es ese aspecto trilateral en qué manera en qué medida uh, podemos trabajar juntos canadienses y mexicanos uh, para manejar esa relación tan compleja que tenemos ambos países con el, uh, el vecino común de Estados Unidos pero no en muchas ocasiones embajador no resulta que son dos relaciones bilaterales porque así le conviene a Estados Unidos. Ah, sí, yo creo que, bueno, le, ta, ta, le conviene tal vez a los tres países, ¿no? O sea, ¿quién va a hablar para América del Norte? El CISAN, por supuesto, debería hablar para América del Norte. Uh, pero yo creo que, pensando en su excelente pregunta, Estados Unidos... ¿Qué es, ¿Qué es América del Norte para ellos? Es una, es, es, es una región geográfica. ¿no? Para un mexicano, ¿qué es América del Norte? ¿Incluye a Canadá? No sé. Tal vez es la relación bilateral con Estados Unidos. Ciertamente para los canadienses, América del Norte es esa, esa dinámica a veces compleja con, con, uh, con Estados Unidos. ¿no? O sea que nos hace falta en los tres países, en los tres países, trabajar en el concepto de América del Norte, de la institucionalidad, de ir más allá del de de acuerdo de libre comercio, de pensar en todos los elementos que conforman una verdadera región ordenada, bien manejada, bien pensada. ¿no? Sí, además históricamente eh, la relación entre Canadá y México ha sido muy distinta. De la relación que ha habido entre México y Estados Unidos o Canadá. Completamente de, de acuerdo, ¿no? Tenemos tres relaciones bilaterales en de América del Norte: dos muy desarrolladas. La que ustedes tienen con Estados Unidos, la que nosotros tenemos con Estados Unidos y la que tenemos Canadá y México. Y esta es la menos desarrollada de las tres relaciones y es, es la relación en la cual tenemos que, 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 que trabajar. Y lo interesante pensando un poco en su en su en su pregunta sobre cómo cómo anda la relación bilateral, ¿no? Es hoy este mes estamos festejando el aniversario 80 de la relación bilateral o de las relaciones diplomáticas, ¿no? Lo raro es que no tuvimos algo antes de 1944, ¿no? A mí me parece muy raro, estaba leyendo sobre la historia de la relación, ¿no? O sea que que no hubo mucho antes de la Segunda Guerra Mundial y luego un desarrollo bueno un poco poco lento y luego tuvimos el el Temec no y con el Temec todo se no todo se desarrolló de manera increíble no yo creo tanto al nivel comercial que al nivel político como, eh, cultural etcétera pero los noventas además en Canadá fueron eh, yo creo que bueno para quienes estudiamos Canadá y de verdad es usted una experta no, qué miedo no, no, no pero bueno se considera algo así como la era dorada de la diplomacia cultural por lo menos de la diplomacia cultural canadiense no existían por ejemplo en los noventas este impulso de, de eh, entonces la, el, bueno, el departamento de foreign affairs sí. and trade sí. este, de el conocimiento de Canadá fuera de Canadá. Y entonces, quienes comenzábamos ahí los atisbos, porque en el CISAL los estudios canadienses comenzaron precisamente en los años 90, el gobierno canadiense muy generosamente nos becaba para que fuéramos a hacer investigación o para que fuéramos a preparar cursos de estudios canadienses sí. que después se dieran a. a alumnas y alumnos mexicanos. Y no creo, o sea, creo que fue muy importante que sí, se fue. iba a firmar el, el Telecán NAFTA, pero estos programas beneficiaban, por ejemplo, también a personas que estaban en Europa. Claro, o en, el poder suave, el soft sí, power canadiense. Sí. Bueno, de hecho, la década de los 90 fue una década muy interesante en esos, en esos temas, ¿no? Nos juntamos a la OEA. Por ejemplo, hubo el, hubo el NAFTA, el, el, el TEMEC, ¿no? O sea que dos grandes decisiones uh, en términos de, bueno, nuestro futuro está, ¿no? Es en las, es en las Américas. Porque siempre hemos tenido dos tensiones en, en, uh, en, 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 en Canadá respecto del mundo exterior. La, la, el, el, el primer eje es la relación con... Estados Unidos y con las Américas, ¿no? nuestra casa de las Américas. Pero hay otro corriente que dice, uh, cuidado, no podemos estar demasiado metidos con una relación exclusiva con Estados Unidos y ahora México, tenemos que pensar en los contrapesos de una relación con Asia o con Europa, etc. Entonces, siempre hemos tenido esas dos tensiones. Yo diría que en ese momento estamos pensando más en el futuro de, la, de una América del Norte integrada, ¿no? Um, pero todavía existe esa preocupación. No podemos estar tan dependientes, por ejemplo, del mercado uh, estadounidense, ¿no? Acabo de estar en un evento con, um, con la canciller Bárcena y estaba ella diciendo que México es ahora el primer socio comercial de Estados Unidos. Muy bien. Pero de mi perspectiva, me parece lógico que tener otros, o sea que, otros mercados y otras posibilidades con otros socios también es, es útil, también es prudente, ¿no? Claro, claro. Y además estamos viendo una. Estamos viviendo un año que pues, anticipa. Eh, pues muchas fricciones en... Nos eh, hace falta elecciones en no Canadá, sale. ¿no? El, el, el aquí elecciones en Estados Unidos. ¿no? Sí, sí. Bueno, claro, eh, hay en, en British Columbia, habrá unas, una elección general, ¿no? Y también en sí, Saskatchewan. Sí, y uh, bueno, uh, te, nosotros tenemos un sistema político muy distinto del suyo, ¿no? No, 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 es, no es un sistema presidencial, tendremos elecciones probablemente en el 2025. ¿No? Pero son elecciones parlamentarias y como ustedes saben uh, el jefe del, del, del partido que, que tenga la mayoría o la mayoría relativa uh, se convierte en primer, uh, primer ministro. En, en nuestro caso. Sí, es un es un, un año económico. Desde esa perspectiva, en un año tan eh, complicado, yo lo vería como una gran oportunidad de acercamiento entre entre nuestros países. No sé si está de acuerdo conmigo. Siempre hay oportunidades de acercamiento, ¿no? Uh -huh. um, y este es lo interesante para mexicanos y canadienses: que, eh, como lo, lo estaba diciendo, uh, tenemos, tenemos que vivir con este gigante, ¿no? Tenemos que vivir con este gigante. Y a veces me parece interesante el poder intercambiar, no sé, impresiones, estrategias, uh, preocupaciones. Uh -huh. ¿No? Uh, pero como usted lo dijo muy bien, también lo conviene a Estados Unidos, tal vez, mantener ¿no? dos relaciones bilaterales que ellos están manejando. Y pensando en la etiqueta de lo que tenemos, ¿no? USMCA, CASMA, como decimos, um, uh, y ya no existe la etiqueta América del Norte. En el tratado, se trata de un tratado entre tres países. Este es interesante, es una, o sea que este quiere decir algo, yo creo. Pero eso fue un triunfo de Trump. Sí, sí, fue un, un triste triunfo de Donald Trump, porque él fue, él, él fue el que quitó la región del, de la profundidad del tratado, ¿no? Y que además ya no es un tratado, es un acuerdo. En fin, no, en eso sí no soy experta, pero Sí, además de que en, en 2026 tendremos eh, la revisión del Tendremos la del, revisión, exactamente. Entonces, de las cosas que pasen este año, muchas cosas tenemos van a... que consultar, tenemos que trabajar con ustedes, ¿no? Es, es, es una dinámica inevitable entre México y Canadá. Lo tenemos que hacer, ¿no? Sí. Aunque tengamos Culturas políticas distintas, necesidades distintas, lo tenemos, lo, lo tenemos que hacer. Tenemos que buscar la manera de trabajar más de cerca a los canadienses y los mexicanos. Para el bien de los canadienses y de los mexicanos, y tal vez para el bien de esta región de América del Norte. Y la conclusión de esta conversación es que tal vez no existe, ¿no? En ese momento, sí. pero la tenemos que armar y construir. Y tuvimos un congreso que se llamaba precisamente eh, Somos Región. Pero era entre interrogaciones. Entre interrogaciones. ¿no? Y la discusión amplia entre académicos convocados por el CISAN de diferentes países y de diferentes partes de México también. Eh, pues fue la discusión de qué aspectos de la complejidad de la región ya había un pro procesos de integración eh, tan claros. Y pues bueno, también los espacios que. Eh, nos ha costado trabajo, pero pareciera más como que lo pendiente está en la esfera política, mientras que lo social, lo cultural, lo, lo deportivo eh, eh, tiene una, un proceso. Qué reflexión más interesante. A veces los gobiernos no somos necesarios, ¿no? <laughs> no, en serio, a veces los gobiernos son, son un impedimento a que que se haga algo ¿no? en el mundo universitario, por ejemplo. ¿no? Ustedes no necesitan a la embajada para tener contacto con una universidad en América del Norte, en otra parte de América del Norte. ¿no? Podemos facilitar las cosas con presupuestos y programas, pero qué bien que, que hay ese, no, ese, ese instinto, ¿no? ese instinto de, sí. de, de trabajar sin la presencia del gobierno. Me parece pero, muy bien. Pero yo creo que para eso sí fue muy importante la firma del Telecan. ¿No? Eh, el hecho de que en México se empezara a trabajar con universidades canadienses y que en Canadá se empezara a, a trabajar con universidades mexicanas, eso sí fue un impulso, yo creo, de, de la firma del Telecán en, en los años 90. Y lo interesante es que los puentes se han tendido, comenzaron precisamente con el estudio de todas estas cuestiones económicas, básicamente, y luego se han extendido a muchas otras cosas, ¿no? El, el año pasado este, tuvimos la celebración de los 20 años de la Cátedra de Estudios sí. Canadienses, Margaret Atwood, Alanis Sawim y Gabriel Herroy, que es, a, eh, aunque es, digamos, una cátedra de estudios canadienses, pues básicamente... Eh, su trabajo ha sido en el intercambio cultural. ¿no? Hemos tenido en México eh, autores y autoras canadienses y quebequenses de mucho renombre e, y de las primeras naciones. Y eso, por ejemplo, para nuestros alumnos y alumnas ha sido muy importante. Y entonces, de, de estudiar solo. Eh, la economía y las cadenas globales de valor y la industria no, automotriz completamente, ahora, de, acuerdo, ahora, completamente eh, de acuerdo traducciones de poetas claro. indígenas eh, ciclos de cine no eh, el, el primer ciclo de cine lo tuvimos precisamente para la para la celebración de la firma del Temec y fue un gran Exitó, y en aquel entonces las películas se pasaban por la valija diplomática, o sea, todavía había películas, el, el mundo ha cambiado tanto, ahora en un archivo por internet nos pueden pasar las películas para que, para que las exhibamos y antes tenían que pasar en la valija diplomática y en fin, pero, pero bueno, creo que sí, esto, el, el intercambio académico y cultural. Ha sido muy intenso y va extendiéndose de, de hay muchas que maneras. Hay, ¿sí? que, hay que, o sea, que a lo que a mí me encantaría ver es algo más reciprocidad en el sentido de que cómo atraer a los canadienses a las universidades mexicanas. ¿no? a mí me encantaría ver un flujo, un flujo significativo de jóvenes canadienses. No. no solo de profesores, investigadores. No, sino también de, me veis... bueno, bueno claro, de todos. No. De todos, claro. De hecho, este año tendremos un acercamiento con la Universidad de Regina ah, en qué esa bien. dirección. Qué bien. Pero bueno, tengo que eh, hacer una breve pausa. La conversación se está poniendo muy interesante y vamos a encontrar varios caminos eh, para continuar con esta conversación sobre los 80 años de la relación diplomática entre México y Canadá. Eh, mientras estamos aquí en Mirador Norteamericano, le agradecemos que esté con nosotros. No se vaya. Estimada audiencia de Mirador Norteamericano, eh, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros y queremos aprovechar este momento para recordarles que es posible ver nuestros episodios previos eh, de Mirador Norteamericano en la plataforma Media Campus que aparecen en sus pantallas. Asimismo, en la página suzan.unam.mx ustedes podrán ver eh, las publicaciones y tener acceso a eh, también a Media Campus, pero también a otras redes eh, digitales del CISAN, eh, como por ejemplo YouTube, en donde eh, en el canal de YouTube del CISAN pueden ustedes encontrar eh, pues, las conferencias no solamente que se estén llevando a cabo en vivo en ese momento sino también eh, las eh, conferencias previas también en la página del CISAN encontrarán ustedes el repositorio de mi CISAN en donde ustedes pueden encontrar los eh, productos de investigación de toda la comunidad académica de nuestro centro así que bueno ya lo saben publicaciones eh, videos conferencias y sin duda el, las emisiones anteriores de Mirador Norteamericano las puede usted encontrar en la red. Así que le invitamos a que vea estos videos eh, bajo demanda en las plataformas indicadas. Estamos de regreso en Mirador Norteamericano. Estamos hablando de los 80 años de conmemoración. De las relaciones diplomáticas entre eh, Canadá y México. Y bueno, pues el tema de las mujeres es un tema contemporáneo, ¿verdad? No sé cómo, en qué términos lo quisieras plantearle al, 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 al el, embajador. Al embajador, pues primero les voy a contar una anécdota. Cuando me pidieron un proyecto para ingresar al CISAN hace ya más de 30 años, eh. Pues en ese momento la embajada tenía una biblioteca hermosa. Y entonces ahí me fui a, no, no había Google ni nada que se pareciera, o sea, uno tenía que hacer investigación en las bibliotecas. Y ahí descubrí, era, era sobre literatura canadiense. Y ahí descubrí que los escritores más importantes de Canadá en ese momento eran las escritoras. Mm -hmm. eh, pues bueno, eh, y bueno, descubrí, por ejemplo, que desde los años 70 Canadá había tenido una unidad de filmación en el National Film Board uh -huh. of Canada que se llamaba el Estudio D, y era un estudio donde se producían películas escritas, dirigidas y producidas solo por mujeres, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, en México, en los noventas, apenas estábamos comenzando a reescribir el canon literario y estábamos apenas redescubriendo escritoras que el canon había elidido. Mm. Y en cambio, en Canadá, las voces más importantes eran la de Margaret Atwood, la de... Margaret Lawrence, ¿Sí? Alice Monroe, Gabrielle Roy, ¿Eh? Anne-Marie Blais, sí, o sea que, sí ¿no? exactamente. Entonces, eh, pues, no creo que sea un, un exceso decir que Canadá tiene muchos años de ser un país feminista. ¿no? Eh, yo sé, eh, embajador, que Existen eh, programas eh, que la Embajada de Canadá en México ha desarrollado dirigido a las mujeres jóvenes, a las niñas. Eh, eh, ojalá y nos pudiera... Sí, claro, con muchísimo gusto. Bueno, en primer lugar, hay el misterio de la escritora canadiense, ¿no? Porque me, me parece fascinante su anécdota, porque es una pregunta que me... Que, que, bueno, que me hace a yo mismo, ¿no? ¿Por qué nuestros grandes escritores, en su gran mayoría, han sido mujeres, ¿no? Este es, es, es un tema fascinante, ¿no? Incluso un premio Nobel en el caso de... Alice uh, Munro. Alice Monroe, exactamente. Y acabo de ver una obra de teatro de Margaret Atwood, Penelopea, no sé cómo se dice. A la Penelopeada. Es fabulosa, ¿no? O sea, es puro solamente mujeres en el escenario. Es la recreación de la perspectiva femenina de, de, de una parte de la Odisea de Homero, no, absolutamente fascinante. Y qué bonito homenaje a, a, a una gran escritora, a una gran artista canadiense. Para volver a su pregunta, yo podría hablar de literatura durante, <laughs> durante varias horas, ¿no? pero este es para otro programa uh, uh, suyo. Um, bueno, en primer lugar tenemos una política exterior feminista. Este es política de Estado canadiense. Este qué quiere decir? Quiere decir varias cosas. Quiere decir que sí hay fondos para programas de desarrollo en, uh, en algunos contextos y algunos países. Incluso uh, aquí a través del fondo uh, que tenemos de iniciativa locales, en los cual, a través de los, cual de los de este programa estamos apoyando a varias iniciativas en el en el, uh, en el país uh, en favor de diversidad e inclusión o sea que para nosotros es muy importante no o sea, traer este valor que para nosotros es central en nuestra política uh, exterior estaba escuchando esta mañana a la canciller uh, Bárcena un, un, un excelente resumen de la acción diplomática mexicana y ella dijo en su discurso que lástima que no tenemos equidad de embajadoras y embajadores en el servicio exterior uh, mexicano, que es un problema un desafío que nosotros hemos resuelto, ¿no? En la medida en que la mitad de nuestras embajadas, de nuestros consulados, tienen como jefe de misión um, una mujer. Yo creo que es, este va más allá del simbolismo, ¿no? Este va más allá de lo emblemático. Yo creo que es muy, muy importante. Um, Ustedes van a tener una presidenta próximamente, a ver en qué medida este cambia la dinámica para, para ustedes, pero este es un bonito ejemplo um, para el mundo, para nuestra región de América del Norte también, donde hace falta el liderazgo uh, femenino uh, al nivel, uh, al nivel uh, nacional. Um, entonces vamos a poder aprender de ustedes, ¿no? Y en qué medida... El tener una mujer en una función ejecutiva, en el, en el gobierno, en una empresa, ¿en qué, en qué medida este es, un, es algo transformador o es algo puramente, meramente simbólico? simbólico. Y esta es una uh -huh. pregunta, tal vez, para, para otra discusión. Um, es, es también uh, esta política exterior feminista, es un motivo de acercamiento con ustedes. Ustedes tienen una política exterior feminista. Muy pocos países han decidido tener eso, ¿no? Algunos países europeos, ustedes, nosotros. Uh, entonces, este es un, es un terreno de acercamiento entre, entre nosotros. Y bueno. Estoy tan consciente de todo lo que tenemos que hacer en ese campo, no. Estamos solamente empezando y el decir tenemos una política exterior feminista y tenemos equidad en el cuerpo diplomático y tenemos algunos programas y tenemos esa, esa, ese componente uh, como eje transversal a través de toda la programación canadiense sí es algo, pero tenemos que hacer mucho más, no es un mensaje además no el hecho de que la, la cercanía entre sus países eh, tenga este poderoso eh, argumento en común eh, un mensaje para las, para las niñas para la, eh, la, la vulnerabilidad que, que viven las mujeres en, en ambos países eh, y en toda la región ¿no? eh, vemos en este momento que eh, pues son un aspecto prioritario en donde pues hay eh, la necesidad de eh, ir dando pasos en, en esta dirección. Absolutamente, absolutamente. Y uh, hablando en el caso de mi país, uh, hay comunidades de mujeres, por ejemplo, indígenas en situación de vulnerabilidad. ¿no? O sea que no, nosotros tenemos desafíos sociales que tenemos que resolver como, como sociedad y lo pongo en la mesa. No para criticar a ustedes, no estoy aquí para criticar a México, estoy aquí para criticar a mi propio país, para decir, hay mucho más que podemos hacer, por ejemplo, uh, en términos de, de la protección de, uh, de mujeres uh, en situación de vulnerabilidad, en contexto urbano, mujeres indígenas en un contexto urbano, por ejemplo. Y eso, pues, además nos, pone en la, en la, nos va llevando un poco al tema de la migración, ¿no? Porque las, las mujeres migrantes pues, son... Eh, un, un, un aspecto de, de, pues de gran vulnerabilidad. No sé si, sin duda, sí. también las residentes, este, tenemos estos retos que mencionó, pero eh, pues, eh, uno de los grandes desafíos que tenemos en este tiempo en el mundo y en nuestra región pues, es, es el tema eh, migratorio. No, no sé cómo se vea desde la embajada. Uh, es, es el tema del momento, ¿no? Es el tema del momento. Ah. Uh, lo hemos visto, bueno, justamente otra vez estaba escuchando a la canciller Bárcena esta mañana eh, hablando de, de la, de la ter terrible dinámica en la frontera sur mexicana, uh, el número de, de pedidores de asilo y de refugiados, de estatutos de refugiado. Uh, como usted dice muy bien, hay comunidades vulnerables dentro de este fluto, flujo migratorio. ¿no? De pueblos indígenas, de mujeres, de niños, de familias. no. Uh, este es el gran, gran desafío de nuestros tiempos, yo creo, uh, en, en nuestra región. Y de hecho, yo creo que necesita una conversación regional, ¿no? O sea, que no puede ser solamente un problema bilateral entre Estados Unidos y, y México. Tiene, tenemos que pensar de manera regional esa problemática y no hay varita mágica, no hay, no hay soluciones mágicas para, para ese daño, dinámico. lo mejor que podemos hacer como gobiernos es manejarlo de manera responsable, de manera humanitaria, no uh, cuidando justamente a esas, a esas comunidades vulnerables uh, en ese contexto. Sí. Ojalá y pudiera usted explicarles a nuestros televidentes un poquito este, sobre la política migratoria general en Canadá, porque Canadá es un país que ha crecido a partir de la migración en diferentes etapas. Hay tantas cosas que, que me gustaría decir. Bueno, la primera cosa es que sí somos un país de migración. Esa es la primera cosa, ¿no? Uh, dependemos de la migración. Uh, para el crecimiento económico, para el bienestar de la sociedad. Uh, el consenso en Canadá es a favor de la migración. O sea que hay, hay, hay pocos países ¿no? uh, que reciben tantos migrantes como, como, como mi país. Lo interesante para un mexicano es que ustedes también ahora son un país de migración. Ustedes tienen que empezar, que pensar en lo que quiere decir para... Uh, para ustedes, no solamente ser el, el, el país a través del cual gente quiere ir a Estados Unidos y, y más allá al norte, pero gente que quiere quedarse en México. Pero para volver a Canadá, porque ese es el tema, ¿no? el tema no es México, el tema, sino, sino uh, Canadá, uh, la primera cosa que hay que decir es que tenemos pro programas ordenados ¿no? de migración circular. ¿Qué quiere decir? Como estaba diciendo en otro segmento, uh, tenemos programas como el programa de trabajadores agrícolas temporales que permita uh, a mexicanos de viajar a Canadá, de trabajar de manera temporal y luego volver a sus comunidades, a sus familias con sus ganancias. Y me parece, esos programas me parecen um, eh, muy humanos, ¿no? Porque en la gran mayoría de los casos... El migrante no quiere irse, no quiere dejar su familia, no quiere dejar su comunidad, su comida, su cultura, su idioma. El, el migrante se ve forzado por razones económicas de ir a trabajar uh, en el norte. Y no, no, no es un pasaje fácil, ¿no? O sea que nosotros, como canadienses, somos, somos conscientes de eso. También hay inmigración más permanente. Hay, hay una comunidad importante de mexicanos en, uh, uh, en Canadá que se han establecido allá y que trabajan y que se han integrado a nuestra, a nuestra sociedad. Nosotros también estamos sufriendo lo mismo que ustedes están sufriendo en su frontera sur. Tenemos un programa de asilo, ¿no? O sea, que, 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 que para refugiados que tienen una razón... Uh, están huyendo de violencia o de guerra civil o algo así. llegan a canadá, tienen ese estatus y uh, pueden ser atendidos en ese caso. el problema que tenemos, y se lo digo muy abiertamente en esta, en esta conversación, es que hay algunos uh, ciudadanos de algunos países como méxico que que llegan a Canadá y que piden el estatus de asilo, que, 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 no, que no es lo que deberían hacer, ¿no? O sea, que el estatus de asilo es para los que están verdaderamente eh, huyendo de una situación terrible de violencia. Y, um, entonces, este es algo que queremos controlar un poco un poco uh, mejor en nuestra frontera sur, de la misma manera que ustedes quieren hacer lo mismo en su frontera. Uh, sur. Porque hay que hacer una distinción entre el, el migrante que quiere quedarse de manera temporal o de manera permanente en Canadá y el refugiado que está huyendo de una situación terrible uh, en, su, en su propio país. Sí, es un momento interesantísimo de, de transformación y bueno, la conversación va eh, poniéndose cada vez más interesante, pero tenemos que Hacer una pausa. Estamos en Mirador Norteamericano. Estamos eh, conmemorando los 80 años de las relaciones diplomáticas entre México y Canadá. No se vaya, quédese con nosotros. De regreso en Mirador Norteamericano, estamos hablando de los 80 años de las relaciones diplomáticas entre México y Canadá y hemos tocado una gran diversidad de temas aquí con eh, Graciela Martínez Salcedo, directora del CISAN, el embajador Grim Clark. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un placer. Es un, y hemos pues, bueno, tocado diferentes temas, pero hay un eh, aspecto sustancial que nos une también como país que es el de los pueblos originarios. Sí. ¿No? Tenemos eh, una población importante en México, en Canadá, eh, una eh, historia muy distinta sobre cómo se ha construido la relación con estos pueblos. Eh, no sé qué quiera decirnos a, al respecto, embajador. Si hay una cosa que pueda decir, es la siguiente, que para Canadá como sociedad, como país, no hay tema más importante que la plena reconciliación con nuestros pueblos originarios. Así de sencillo, ¿no? Es el gran desafío de nuestra sociedad. Uh, el gobierno actual en Canadá ha aprendido el, 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 el camino de la verdad, y de la reconciliación, a través de un informe muy complejo sobre la, el estatus de los pueblos originarios en, um, en Canadá. Y estamos trabajando en esto. Les doy un ejemplo muy concreto ¿no? de qué se trata en términos de reconciliación y, y, y verdad. Tuvimos durante muchos años unos pensionados, ¿no? Y a través de, esos, de, esos, uh, de esas escuelas residenciales, mejor dicho, los, uh, el gobierno quitaba a los niños de las familias y las comunidades para ponerlas en esas escuelas, ¿no? Para transformar a esos niños en canadienses que hablaban inglés o francés, para dejar su cultura, su idioma, su comunidad, su familia. este fue, es, un, es, es terrible, no uh, pensar en esa dinámica. además, además, uh, hubo situaciones en, el, en, la, en las cuales uh, murieron algunos de esos, uh, de esos niños. ¿no? entonces, tenemos en varias comunidades del país, del país tumbas sin nombre de niños indígenas. Terrible. O sea que tenemos absolutamente que enfrentar, confrontarnos con esa realidad de nuestra historia racista, digamos, de la manera más, más sencilla, más abierta que posi posible, uh, en, nuestra, en nuestra historia uh, uh, canadiense sobre, sobre este tema. Hay cosas muy positivas que podemos hacer con ustedes, ¿no? Ambos, Canadá y México, somos el fruto de los europeos, los pueblos originarios, contacto a veces complicado, violento, etc. Pero podemos hablar, nosotros podemos aprender de ustedes y ustedes ver cómo hacemos las cosas en Canadá. Y ha sido uno de los ejes de mi trabajo como, como, como embajador, tratar de acercar a través de los gobiernos, pero tal vez directamente a través de de los pueblos originarios para que tengan contacto, acceso, diálogo ¿no? con, uh, con los pueblos en el, en el otro país. Que me parece, bueno, es el papel de una embajada, ¿no? Ser un poco un canal de comunicación entre, entre los pueblos. También <laughs> tenemos lo cultural. Yo sí. sé que usted... <risa> tiene... <risa> sí. Sí, sí. <risa> <risa> tenemos, tenemos lo cultural y sí tenemos... Um, hemos tener, tenido una programación muy interesante en Oaxaca, por ejemplo. Tuvimos la suerte de, en, en el año 2021, año de varios aniversarios, el gobierno mexicano nos asoció directamente con el estado de Oaxaca, que, bueno, que es un estado extraordinario, ¿no? de un ex, del exotismo, la, la, la riqueza cultural. Uh, la presencia de los pueblos originarios. Para nosotros fue un verdadero privilegio poder trabajar con el gobierno de Oaxaca y con la gente de Oaxaca para armar una agenda cultural, um, un otoño canadiense, yo creo, en, uh, en, uh, en, en Oaxaca con varias actividades. Y, uh, tuvimos cineastas indígenas que vinieron a, a trabajar en, uh, en Oaxaca, por ejemplo. ¿no? Entonces, sí, hay mucho hay mucho positivo que se puede hacer uh, en ese sentido. Sé, por ejemplo, que eh, por, por un colega y amigo que trabajó mucho tiempo en la Embajada Canadiense, Pierce Beth Ajá, que tiene sus espías. Sí, <risa> 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 no, que ahora este, trabaja en la Universidad Lakehead, ah, sí. que ellos tienen eh, interesantísimos programas de contacto intercultural, en los cuales eh, la, la Universidad Lakehead, eh, quiero decir a las personas que nos miran, es una universidad que está situada en, en un lugar donde hay mucha población indígena en Canadá, población originaria. Entonces la universidad lo que hace es intercambios con las universidades interculturales mexicanas para que jóvenes de, de, de pueblos originarios mexicanos vayan a estudiar a canadá casi además lo se han enfocado en enviar alumnas lo cual me parece pues sensacional porque pues sabemos que en algunas comunidades originarias, el patriarcado todavía está muy denso. Entonces, las alumnas van y estudian allá y alumnas canadienses vienen ah, y bien, estudian acá. Bien, y son, bien. pues yo creo que son programas muy innovadores y que permiten que de verdad haya un contacto que va a modificar vidas. ¿no? Sí. Yo creo que el, el, el hecho de que cualquier joven pueda salir de su, de su lugar e ir a ver una manera distinta de vivir, ir a comer comida distinta, estar en un clima totalmente diferente, pues eso, eso te cambia la vida, ¿no? Y entonces, por ejemplo, eso se hace en, en Lakehead. Y eh, pues aquí orgullosamente en la UNAM, eh, nuestra querida colega Claudia Lucotti, que es co-coordinadora de la Cátedra de Estudios Canadienses, ella tiene un proyecto que es muy interesante eh, porque es traducción de poetas indígenas canadienses, pero no solo al español, sino a otras ah, lenguas siete. originarias mexicanas y viceversa, o sea, de otras lenguas originarias mexicanas al inglés y a otras, y al francés y a otras lenguas originarias canadienses. Lo que es muy interesante es que hay grandes poetas indígenas canadienses que, como explicó el señor embajador, escriben en inglés porque perdieron su lengua materna. Uh -huh. La pueden hablar, pero no la pueden escribir. Y, entonces creo que y, y en cambio nosotros tenemos poetas jóvenes que están escribiendo en lenguas originarias que son grandes poetas hemos tenido aquí ejemplos en sí. nuestras cápsulas de poesía Exacto. del mirador norteamericano y entonces eh, creo que ese intercambio puede ser muy rico porque generará no eh, Ahora, precisamente por un seminario que tenemos para aprender sobre las escuelas residenciales, hemos descubierto trabajos fílmicos y trabajos ah, ¿sí? literarios increíbles. Y yo parece a mí parece este, embajador que el National Film Board me paga un sueldo pero no este, no me pagan ningún sueldo ni me mandan regalo de navidad este, pero en el National Film Board la gente que está interesada en el tema de las escuelas residenciales hay películas que son muy cortas y son muy poderosas porque en tres minutos o en 15 minutos concentran eh, esto, concentran estas historias personales de, de las personas cuyas familias se vieron afectadas por esto, pero quiero decir que, eh, que, digo, a mí me parece muy interesante, la reivindicación a través del arte ha sido fundamental, ¿no? Eh, hay escritoras y escritores poderosísimos. Que están produciendo en estas, digamos que no son las metrópolis culturales sí. canadienses y que entonces dan una dinámica, yo creo. La diversidad de voces y de perspectivas, ¿no? Que parece sí. la indicación de una sociedad sana, ¿no? Sí. Además de la posibilidad a través de la embajada y, y del gobierno mexicano de crear puntos de encuentro entre estos pueblos, ¿no? Tan distintas las historias de los pueblos. Originarios canadienses y de los eh, que viven en México. Tan distintas las realidades, es, es, ¿no? como es usted muy dice diferente. muy bien, son son realidades tan distintas. Uh, por ejemplo, en Canadá, cuando los, los británicos colonizaron al territorio canadiense como era entonces, firmaron tratados ¿no? con, los, con muchos de los pueblos indígenas. Entonces, en Canadá hay toda una jurisprudencia sobre los derechos que se encuentran en escritos los en los tratados, ¿no? Y los pueblos indígenas pueden decir en la, al gobierno, en las cortes, ustedes me propintieron el, 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 el poder cazar en tal bosque, el poder pescar en tal río, el poder, no sé, no tener que llevar pasaporte para cruzar la frontera. O sea uh -huh. que hay, hay, hay esa conversación política en Canadá alrededor de los derechos de los pueblos originarios que, que me parece. Uh, útil e interesante. Y que si les interesa ver esa conversación que a veces se vuelve muy álgida, uh -huh. eh, pueden ver las películas de Alani Sobom que sí, es la cineasta, es una de las cineastas indígenas más importantes del mundo y que está, eh, que es... Eh, Honrada en nuestra cátedra de estudios canadienses, y ahí este, se ve, hay, ha habido momentos en la historia contemporánea de Canadá de crisis. Oca, por ejemplo, eh, Oka terrible crisis es una de, Oka. de las, Que es una de las películas más importantes He visto de la oh, sí. ¿Sí? Sí. Uno puede dar seguimiento a cómo estas crisis han tenido resolución positiva para los pueblos originarios, han recuperado sus derechos después de estas batallas, y batallas, digo batallas, ¿eh? porque claro. la policía golpeándose con, con, sí. con los indígenas se puede ver en, en las películas, pero la cineasta ha vuelto a los lugares 20 años después en un compromiso muy ético. ético y 20 años después se puede ver que hay derechos que se han otorgado y que se han ganado y que estas comunidades en algunos lugares están prosperando porque lucharon y ganaron su batalla. Sí. ¿no? Esto es cierto. Hemos progresado, ¿no? Es, ha sido lento, pero hemos progresado. Pero hay tanto que hacer, tanto que hacer. Sí, sí, sí. Bueno, su embajador aquí fuera de del guión, pero pues un tema que me preguntan eh, mis, mis colaboradores y amigos es sobre el Mundial de Fútbol. Ay, caray, sabía que iba a o sea, la, el, el intercambio deportivo también es... Clave. Ojalá que haya otro proyecto de integración regional que el Mundial de Fútbol, pero sí es importante, es importante. Pero es, es para ustedes el fútbol, o sea que es una religión, ¿no? Para nosotros tenemos otra, otro dios que se llama hockey, ¿no? Entonces tenemos que, tenemos que tener un diálogo sobre, sobre nuestros, nuestras pasiones deportivas, ¿no? eh, sí. Embajador para cerrar, un podría decirnos qué, qué si van a tener qué eventos para la conmemoración de los 80 años, aparte de lo muy oficial? Sí, estamos trabajando en eso. Vamos a armar una agenda cultural. Ah, ¿no? Muy bien, para, muy bien. Porque se siente el interés por, eh, por la cosa cultural. Y de hecho, estamos celebrando varios aniversarios. Eh, 80 años de relación diplomática, 50 años del programa de trabajadores agrícolas, 20 años de la, de la Alianza México-Canadá. Entonces, tenemos muchos... Aniversario. 50 que... años también de la delegación de Quebec. 50 en años de la delegación sí, de sí, Quebec, absolutamente. Sí, vamos, nos van a tener trabajando. 35 Y 35, muchísimo, años, y 35 del CISAN. años del CISAN. <laughs> así es que vamos a estar trabajando muchísimo. Este, pues ni modo, me robo la palabra para invitar a nuestro público porque en la segunda semana de febrero, eh, vamos a tener eh, dos días de conmemoración de los 80 años. Eh, con mesas que hablen de la sociedad, la política, la cultura eh, canadiense, de las relaciones entre México y Canadá y pues ojalá nos puedan acompañar en vivo o por Zoom. Claro. Por Zoom. Sí. Y en YouTube, los en canales. YouTube, de, claro, de canal de... En YouTube, claro, nuestro canal. O en las redes sociales, ¿no? Nosotros, <laughs> los canadienses, somos muy activos en las redes sociales también. Entonces, síganme, aquí estoy. <ríe> <ríe> pues, excelente. Pues, muchísimas gracias, eh, eh, Graciela, por, por esta presencia en este programa, por haber estado con nosotros. No sé si tengas alguna cosita que te haya quedado pendiente por decir. Eh, bueno, pues que nosotros también todo el año vamos a estar teniendo. Y actividades relacionadas con los 80 años, con el PETAT, con los 50 años de PETAT, con los 50 años de la delegación eh, de Quebec en, en México. Así es que estén pendientes de la página del CISAN, porque estaremos muy qué bien. celebrados. Ah, qué bien, Muchísimas qué bien. gracias. Sí, qué bien. Embajador Clark, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a esta, a su por invitarnos. Y pues gracias. no sé si tenga algún mensaje final. Nada más el placer de trabajar en esta relación bilateral no entre México y Canadá. Yo llevo casi cinco años aquí trabajando en este terreno y qué agradable, qué fascinante, qué importante eh, para ambos países. Pues muy bien, muchas gracias y muchas gracias a usted que nos sigue eh, el último domingo de cada mes el Mirador Norteamericano. Estamos entrando en nuestro sexto año consecutivo. Y estamos muy contentos de que eh, pues, eh, sigamos aquí y le agradecemos que nos sintonice. Nos vemos en un mes aquí en Mirador Norteamericano. Hasta la próxima.